Le rogaría que me conteste con una palabra. Vale. Con una palabra a mis preguntas. Primero, ¿cuál es el principal problema de Madrid? El principal problema de Madrid, la desigualdad. El paro. Pues yo creo que está atravesada por la desigualdad. En este momento, salud y economía, las dos. Ahora mismo, tres pandemias en uno, la sanitaria, la social y la económica, y estamos atendiendo a las tres. De salud pública, recursos, personal y más cuidado. ¿Y cuál es su medida estrella? Sanidad, aumentar los recursos, dentista gratis y gafas gratis. Acabar con el despilfarro de los políticos. Vacunar cerca, pronto y rápido. Es volver a reeditar el gobierno que funcionaba, el mejor gobierno posible de Madrid durante los dos próximos años. Ahora mismo seguir reduciendo impuestos como llevamos haciendo 16 años, que no es una promesa, es un hecho. Yo creo que la mejor política hoy es vacunar. ¿Qué hará con los impuestos? Adecuarlos a la Constitución, que los que más tienen se esfuercen lo que les corresponde. Bajarlos. Ajustarlos al desequilibrio y utilizarlos bien. Mantenerse. Y segundo, nos comprometimos en esos 155 puntos con el Partido Popular a bajar medio punto el tramo autonómico del IRPF. A su vez, yo planteo tres deducciones en el IRPF que no voy a desarrollar aquí porque me he prometido brevedad. Bajarlos y también sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos, sobrinos, porque es un pago que es anacrónico, que no existe ese impuesto en casi ningún lugar de la Unión Europea, y si tú quieres darle tu vivienda a tus hermanos o a tus hijos, nadie debería lucrarse por el camino con ese impuesto anacrónico. No tocarlos. ¿Qué entiende por libertad? Libertad es que un niño que nace en un barrio trabajador tiene la mejor educación pública para tener las mismas oportunidades que el niño que nace en Pozuelo. Poder ir a la Plaza de la Constitución en Vallecas y que no te tiren un adoquín en la sien. No tener miedo. No tener miedo ni a no tener miedo a no llegar a final de mes, no tener miedo a no tener una escuela infantil, no tener miedo a que no te den cita en tus centros de salud. Libertad es una palabra manoseada que me da muchísima pena que estén desgastando otros. La libertad la defino yo muy fácilmente. Es de todos. No es la libertad de la mitad contra la libertad de la otra mitad. Pues decidir, responsabilidad y llevar las riendas de tu vida con esa responsabilidad, libertad y responsabilidad para conquistar tus metas sin que nada ni nadie te lo impida. Desde luego no consiste en hacer lo que uno le dé la gana, sino en elegir lo que uno debe. O dicho de otras maneras, pues pensar en los demás, pensar en el bien común, pensar en la comunidad y no ir simplemente a lo mío. ¿Toque de queda el 10 de mayo? Lo que digan las autoridades sanitarias. No, hay que levantar el toque de queda. Hay que ver cuál es la situación, pero creo que tenemos que tener una alternativa y creo que se pueden hacer muchas cosas aparte del toque de queda. Toque de queda hay que ver. Uno, cómo evoluciona el plan de vacunación, si tenemos o no la inmunidad de rebaño o casi. Y segundo, que los expertos digan el 10 de mayo no llegamos a la inmunidad si hace falta o no hace falta el toque de queda o si por el contrario nos basta con las medidas administrativas sanitarias confirmadas judicialmente. Pues va a ser difícil porque como no hay legislación, no tiene sentido que todo el mundo se vaya a las casas, que haya fiestas en cualquier lugar y sin embargo que los bares cierren a las 11. Así que la actividad comercial, que es lo poco que yo puedo restringir, si el Gobierno de España no hace nada, nos va a poner en una situación muy complicada al resto de las comunidades y probablemente haya que ampliar y ampliar las horas, porque yo prefiero sinceramente que la gente se tome una cerveza en una terraza a que haya descontrol en las casas y llevemos nuevamente el virus a todos los rincones. Hay legislación para poder aplicar medidas, hay que seguir las instrucciones del Consejo Interterritorial de Salud, del Sistema Nacional de Salud, y yo lo que creo es que, según esas indicaciones, veremos con estos números, desde luego debe plantearse en algunos lugares si no hay que adelantarla una hora. ¿Qué hará con el Sendal? Pues hombre, ya que está construido, dotarlo de médicos suficientes y de medios suficientes para que sea un hospital. Ampliarlo. Reinvertiría en él para que sea un lugar, un laboratorio de investigación alrededor de la salud. Podemos dedicar a las epidemias de gripe, que ya se nos han olvidado las epidemias de gripe de los años anteriores, a centro de atención primaria que hace falta en Valdebebas, que me lo han dicho los vecinos, a descongestionar la red hospitalaria, el resto de la red hospitalaria de Madrid. Se pueden utilizar para muchas cosas. El Cendal va a seguir siendo un hospital de hospitales, va a seguir tratando en uno de los tres pabellones el COVID y el tema de la vacunación, y si hay emergencias, urgencias, catástrofes, etcétera, lo que quiere hacer el Cendal, que para eso se construyó, es ser un hospital de hospitales para que no se congestionen los demás. Pues convertirlo en un hospital, si es posible, porque a mí me parece que sin tener plantilla fija ni un programa claro de cuál es su horizonte y su proyecto, en este momento pues deja mucho que desear en ese sentido. Si se pudiera elegir, ¿qué vacuna se pondría? Una 100% pública.
la que digan las autoridades sanitarias. Yo es que ya me he vacunado, no pude elegir. Me puse Pfizer al principio, pero me pondría cualquiera. No, la que me toque. ¿A favor no, o en contra? Quiero tener ningún privilegio. Yo me pondría, bueno, cualquiera que toque en mi tramo de edad cuando sea, pero desde luego lo mostraré porque vacunar es seguro, estar vacunado es lo más importante, como votar es seguro. La veremos. Y votar por correo también, la gente no tiene que tener miedo. Yo elegiría cualquiera que esté aprobada por el Centro Europeo de correspondiente, las que estén verdaderamente ya autorizadas. Con la Sputnik no. No lo haría, porque todavía no está autorizada. ¿A favor o en contra de los toros? En contra de los toros y de que se financien con dinero público y en contra del maltrato animal. Cristalino. A favor de que cada uno en libertad vaya o no vaya y, por cierto, que se abran los espectáculos de toros, los de fútbol y los del ocio nocturno. Estamos en contra del maltrato animal, estamos en contra de que se siga subvencionando y queremos utilizar ese dinero para la protección animal. A mí particularmente me gustan los toros, no entiendo mucho la verdad de toros, me gusta el espectáculo y yo siempre he dicho lo mismo con respecto a los toros, libertad, que cada uno elija lo que quiera respecto a si quiere verlos o no quiere verlos. Desde luego a mí me parece que meter los toros dentro de la política pues me parece absurdo, es como meter el fútbol, como meter este tipo de cosas que al final polarizan. A favor de la libertad, desde luego. Los toros los prohibieron en Cataluña y no creo que la libertad en Cataluña haya ido a mejor. Y además es una fiesta popular de las más arraigadas en muchísimos municipios de España, así que sí que lo defiendo. Los toros como están, al menos yo al ser presidente, no tocaré ese asunto de modo distinto a como esté ahora. LGTBI, ¿están en riesgo los derechos conseguidos? Por supuesto que sí. Cuando hay una formación política que aspira a gobernar con el Partido Popular, que llama a los niños LGTBI cosas, están en riesgo los derechos del colectivo LGTBI. Si llega a la izquierda, está en riesgo porque se les tratará como distintos, igual que a las mujeres. Nosotros creemos que todos somos iguales, da igual nuestra raza, nuestra orientación sexual o nuestra religión. Creo que sí. Creo que ahora mismo las políticas del odio y de la intolerancia ponen en la diana a un colectivo que ha sufrido mucho para conquistar unos derechos y ahora puede perderlos. Pregúnteselo a los madrileños si quieren que Vox esté dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid. No pueden estar en riesgo. Eso es la igualdad dentro de la diversidad, la igualdad dentro de la libertad. Nosotros pelearemos por eso hasta con el último aliento. Siempre, siempre hay que defender la igualdad y sobre todo las familias LGTBI, que Vox no cree en ellas. Pues mira, el colectivo LGTBI de lo que está realmente preocupado es por el empleo, por la sanidad, por los transportes y yo trato a todos los ciudadanos por igual. Hay que defenderlo cada día. Los derechos no es una cosa que se conquistan y ya se ha acabado. Hay que hacerlo valer cada día, ¿no? En Madrid hay en concreto dos leyes que no se han desarrollado y es importante que se desarrollen. Con una palabra, ¿qué le sugiere Madrid? Orgullo. Una oportunidad para cambiar el rumbo de España. Alegría, empatía, vitalidad y futuro, si gobernamos nosotros. Tolerancia. Libertad y España. Cultura, tolerancia, apertura, pluralidad, diversidad, ciencia, investigación. El movimiento feminista en plenitud. Madrid es extraordinario.